Hey, saludos amigos de YouTube, bienvenidos como siempre a un video más, a una entrega más de su casa, su canal, el mejor canal informativo, La Cocina Web. Darryl Mándetela como siempre, el único bonitillo que te informa. Mi gente, Feliz Navidad, Próspero Año Nuevo, que en este año próximo, 2022, todas sus metas se cumplan. Así que propónganse algo, escríbanlo en un papelito, en un blog de nota, en una nota de voz, pero que sea con mucha fe. Y Dios a sí mismo, claro, si usted pone de su parte, se lo va a conceder. En este video, mi gente, yo quiero que se queden hasta el final porque ya que estamos en el último día del año, o sea, el 31, momento en que estoy grabando esta información, he hecho un recuento de las personalidades más relevantes de República Dominicana en todo eh, el año 2021. No necesariamente me estoy refiriendo a un hecho en específico sino a las figuras que de una forma u otra, gracias a un talento o una polémica o algo que hayan hecho, se han mantenido vigentes durante todo el año. Por lo menos se ha hablado fuertemente de estos y te traigo el top 10, o sea, el listado de las 10 personas más relevantes durante todo el año 2021 en la República Dominicana. Antes de mi gente, recomendarles por ahí debajo que le den like, pero primero se suscriban, comenten, denle like. Pero activen la campanita. Vamos ya. en la posición número uno tenemos nada más y nada menos que al Mambero Alhassa. Alhassa no necesariamente se mantuvo el año entero en controversia, o sea sonando, pero sí la polémica luego de la muerte de nuestro merenguero Johnny Ventura dejó mucho. Eh, en toda la palestra pública, en donde hasta eh, los empresarios le estaban dando la espalda, estaban cancelando las fiestas en las que éste iba a cantar. Y ya ustedes saben que fue una ola de cosas negativas durante varias semanas en torno a la Hazard, y lo que dijo en su momento con el recientemente fallecido Johnny Ventura. Es tanto así que el mismo hijo de Johnny, Handy, eh, eh, dijo que lo perdonaba y que no había ningún tipo de resentimiento. Con el mambero. En la posición número 9, mi gente, tenemos nada más y nada menos que al controversial de Bolsero Dominicano, el Cherry Scon. Desde que arrancó el año 2021, Cherry Scon tenía un chip programado en su cabeza y era que quería ir para Nueva York. Venir para Nueva York. Nueva York, Nueva York. Le hablaban de Miami, le hablaban de Boston, le hablaban de Chicago, pero él quería venir para Nueva York. Pues resulta, mi gente, que le dieron la visa. Eso fue uno de los momentos más que llamó la atención en la República Dominicana a nivel de la farándula urbana. Le dieron la visa al Cherry. La controversia del Madison Square Garden, mi gente. ¿Por qué? Porque en medio, en pleno corazón de Nueva York, aquí en el Madison, el Cherry, con el furor del concierto del Alfa en el Madison, se bajó los pantalones y enseñó sus chapas. Entonces, ustedes saben cómo fue eso. Hasta una multa le pusieron al Alfa. Eh, de 30 mil dólares, debido a que ese jueguito no se podía tolerar ni pasar desapercibido, y debido a eso, el Cherry fue noticia gran parte del año. También las diferentes canciones que pegó, el corre corre, también pegó la mamá de la mamá conjunto al alfa. Y para terminar, y yo creo que fue lo más importante, gracias a Dios, el Cherry, con toda y su loquera, mi gente, le pudo comprar una casa a su mamá. Se lo prometió y gracias a Dios, a la ayuda de Santiago Matías, el Alfa, y a su trabajo mismo, le pudo comprar una casa digna a la que lo trajo al mundo. Bueno, mi gente, en la posición número 8 hay fuego, fuego, debido a que esta persona se mantuvo el año entero relevante, preponderante y sonando, pero por un gran listado de cosas. Yo traté de resumir las más importantes, pero eh, estoy hablando específicamente de nuestro cantante urbano Rochi RD. Lo primero es que Rochi sonó en gran parte del año debido a un allanamiento que le hicieron en el estudio de grabación. Cuando este estaba transmitiendo un en vivo en Instagram, la policía se le tiró, se lo llevó preso, pero gracias a Dios todo se aclaró y fue un malentendido. Otra cosa, las diferentes veces en numerosas ocasiones le negaron la visa. Esto ha sido tema de conversación, tema de burla, de chiste, de polémica debido a que... Pese a la gran pegada que tiene Roche RD, le han negado la visa varias ocasiones. Honguito se le vira. Su mano derecha, su cansan, canchanchan, la mascota del equipo, el que le hacía lo mandaba, bueno, su pana, su guaremate de cabecera, el honguito se le vira. Pero ¿qué pasa? Hay otra cosa, la tiradera con el Alfa. El año entero, un dime y direte, un chismoteo con el Alfa, que lo ha mantenido en la palestra. Otra cosa. La cancelación de un anunciado y tan esperado el remix colaboración con Don Omar. Luego de que Rochi se desbocara en un en vivo de Instagram y dijera que Don Omar tenía que aprovechar esa oportunidad, que si Don Omar no la aprovechaba era otro, pues resulta que Don Omar canceló el remix de la canción Mi Contacto, quedándose eh, Rochi RD sin pito y sin flauta. Problemas con su ex también. En donde ésta lo acusa de no mantener a su hijo. Y problemas también con Ulloa, quien le estaba eh, tramitando la visa, que le dio un adelanto por unas fiestas que éste iba a realizar aquí en los Estados Unidos. Rochi luego le da la espalda y firma con otra persona. Creo que con Vida al Cedeño. Y hay una polémica ahí en donde Rochi al final tuvo que pagarle ese dinerito a Ulloa. También guerra con Bulova. El lío con Alofoque, mi gente, en donde se viven matando amor y odio. Amor y odio, Rochi RD, Santiago Matías Alofoque, en donde el año entero peleando. Y otra cosa, eh, ya un poco más positiva dentro de Rochi, es que el año entero lo duró pegado. Canción tras canción, dembow tras dembow, se ha mantenido el año entero pegado. En la posición número 7, mi gente, tenemos nada más y nada menos que Amosar la par. Lo primero es que dio mucho o de qué hablar durante todo este año 2021, fue su versión del divorcio. Recuerden que hace prácticamente dos años Alexandra dio una entrevista y, eh, bueno, dijo unas cuantas cosas que pusieron a Mozart a la para como el malo de la, de, de la historia. Pues resulta que dos, casi tres años después, Mozart eh, le brindó unas declaraciones a lo en donde la polémica se inició. Tantas cosas que se tocaron en ese sin censura, que la que más llamó la atención es cuando él dijo que llegaba a su casa de hacer una fiesta y Alexandra ni siquiera, según lo que dice él, le guardaba cena, ni plátano con salami le guardaba. También los constantes enfrentamientos con la hermana de su ex Alexandra, en donde lo acusa o lo acusó de mal padre de mal esposo y de que nunca fue bueno con Alexandra. Otra cosa que llamó mucho la atención y es que cuando nos enteramos de que éste se había casado en secreto con su pareja, Dalisa Alegría. Nadie sabía, no se supo de la celebración ni nada, pero sí se casó eh, la para con Dalisa Alegría y lo último ya, cerrando el añito. Fue, o sea, por lo que fue noticia nuevamente, fue la carta que Alexandra publicó, supuestamente de Charlotte, la hija de ambos, en donde ésta le pedía que por lo menos en estas navidades un día Mozart la visitara. En la posición número 6, mi gente, tenemos al cabecilla, al que guía este género urbano dominicano y se trata nada más y nada menos que de nuestro querido... Santiago Matías Alofoque. Lo primero es, escuchen bien el orden cronológico de las cosas más importantes que dieron que Santiago Matías tuviera el protagonismo en gran parte de este año y por eso lo coloqué en la posición número 6. Lo primero, la compra de la emisora. Hubo una polémica en torno a esto debido a que se dio una información, él dijo que la había comprado. Luego salió una información de que estaban en negociaciones y que no se había concretizado nada, pero al final sí se compró la emisora. También la polémica del Mañanero, o sea, de Santiago Matías con Bolívar Valera y el Mañanero, debido a que Santiago dijo que el Boli quería irse a trabajar con él. Luego salió Boli a desmentirlo y le dijo de todo en un video y ya ustedes saben que ese sazón duró varios días porque... Dice Boli que Santiago Matías es desleal y que era mentira. Otra cosa, eh, la defensa contundente de este al alfa y el caso del Bugatti. Prácticamente y literalmente este se echó el caso del Bugatti como de él, como propio, y en todo momento defendió al cantante de denbow Emanuel Herrera, el alfa. Problemas también con Alexandra MVP. La entrevista que le dije anteriormente fue eh, el punto, el, de, el detonante de que Alexandra se quillara con, con Foque, por todo lo, que, eh, todo lo que Mozart dijo. Pero ¿qué pasa? Supuestamente Alexandra tuvo un problema con la Bernie y con Amelia Alcántara, en donde a los Foque, o sea, a, eh, Alexandra quería que a los Foque eh, despidiera a Amelia del programa Sin Filtro. Este no quiso. Y ya ustedes saben, Alessandra encojonada, y bueno, ya ustedes saben. Problemas con Capricornio y con Carlos Durán. Otras semanas hablando nada más de Santiago Matías por estas constantes polémicas. Otra cosa, el anuncio de su retiro. En un en vivo, Santiago Matías durante este año dijo que no aguantaba más, que no soportaba y que se retiraba. Pero como dice mi mamá, eso fue flor de un día. Ese deseo de retirarse, yo creo que ni 24 horas duró. Porque después salió diciendo que lo aconsejaron y que no se iba a retirar. Otra cosa, controversia con Honguito. Luego de la salida de Honguito de la alcaldía y Rochi RD, llega a manos de Santiago Matías. Este empieza a trabajar la carrera de Honguito y le hace una colaboración con Osuna. Llamada diablona. Pero ¿qué pasa? Que ni bien explotó esta, esta canción, el príncipe Karim se metió en medio de todo. Este lindo engranaje, y ya ustedes saben, fue la pata de jabón que le echan al zancocho y se dañó todo. Foque terminó regalando el contrato de Honguito. Eh, al final, Honguito se quedó sin pito y sin flauta porque se quedó sin Foque y sin el príncipe Karim. Otra cosa, las entrevistas que le hizo durante el año a Bad Bunny, el chili, o sea, personaje de la serie del patrón del mal Pablo Escobar y Rosalía, entre otras. Ya terminando con Foque, polémica con Anuel y Osuna por el caso Bugatti. Ustedes saben, eh, a los Foque siempre defendió al Alfa, lo que hizo que hubo una quiquillita de Santiago, eh, Anuel y Osuna por esta cuestión de que más adelante les voy a explicar, ya que el Alfa tiene un, un sitial privilegiado en este listado. Y ya la última cosa que dio agua de beber fue el anuncio por parte de Santiago Matías, dando la bienvenida a Manolo Zuna a su compañía. Fue mucho lo que se especuló de que este dejaba el mañanero, que era un traidor, bla, 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 bla. Pero esa publicación mediante Instagram que hizo Santiago Matías hizo que él fuera el merecedor de la posición número 6 de las personas más relevantes. Antes de mi gente, de continuar con la número 5. Les voy a recomendar nuevamente que le den a suscribirse, comenten, compartan, denle like, pero sobre todo activen la campanita. En la posición número 5, mi gente, tenemos a alguien que durante muchos años fue el dueño del país, pero lamentablemente ahora tiene el moco para abajo y es nada más y nada menos que el expresidente Danilo Medina, mi gente, figura relevante, preponderante durante todo el año 2021. Lo primero, su divorcio. Su divorcio con la ex primera dama Cándida Montilla, en donde supuesta y alegadamente, según dicen los rumores de las redes sociales, este se divorció por problemas de infidelidad y porque supuestamente, nada de esto es confirmado, son rumores de página, eh, hubo supuestamente un hijo fuera del matrimonio, pero todo eso se dijo en las redes sociales en torno al ex presidente Danilo Medina también los casos de corrupción de su gobierno y el apresamiento de sus hermanos. Dígase Alexis, Modi, Mo, eh, Alexis eh, Medina en el caso Antipulpo, Magali, bueno, todas sus hermanas y hermanos que están involucrados en actos de corrupción y que han sido apresados. El deterioro del PLD, mi gente, fue noticia, eh, tanto así que un militante, un alto dirigente del PLD, José Laluz, se retiró debido a todo esto que está pasando con su partido. Otra cosa que pasó no hace mucho, César el Abusador, en unas declaraciones, dijo, declaró, de que éste hacía negocios directamente con Danilo Medina y su gobierno para traficar y transportar todo lo que ustedes ya saben, o sea, la supuesta vinculación de César. Con Danilo. También otra cosa que hizo que fuera noticia gran parte del año. Los constantes rumores de su apresamiento. Desde que empezaron esos apresamientos con los dirigentes, con los hermanos, siempre se ha tenido la mentalidad y se ha especulado de que en cualquier momento Danilo va preso. Otra cosa, su reencuentro con Leonel Fernández. En el lamentablemente velorio de Reinaldo Pared Pérez. Luego de la división del PLD, que Leonel se va y forma la fuerza del pueblo, nunca se le vea visto de manera pública, por lo menos. Y aquí se vieron, hablaron, se dieron un abrazo y le dieron el último adiós a su ex compañero y militante del PLD. En la posición número 4, mi gente, tenemos nada más y nada menos que a The Best, la Bestia, el Animal, el Alfa. El alfa el jefe. Lo primero es, oigan el orden cronológico de todos estos acontecimientos que han hecho que el alfa esté en la posición número 4. Y es, primero, la foto con el famoso Bugatti. La foto que trajo un lío a su vez con lo Boricua debido a que Osuna y Anuel en ese momento estaban en la promoción de una producción llamada Los Dioses. Ellos entendieron que esta foto del alfa con el Bugatti que no había comprado en ese momento era para tumbarle el sonido, o sea, para aprovecharse y desviar la atención y que no hablaran de los dioses, ni de Anuel, ni de Osuna, y que hablaran del Alfa y la supuesta compra del Bugatti. Luego de eso, el Alfa vuelve a ser noticia porque se disculpa con Fabrián Eli, con Osuna, con Pina, con todo el mundo, se disculpó por la publicación de esa foto. Luego de eso, Bugatti por un tubo y siete llaves. El Alfa se compra finalmente. El Bugatti. El tiroteo también, mi gente. Tiroteo de su jipeta en Miami. Cuando se encontraba eh, celebrando y dándole promoción a una canción con el rapero boricua Nicky Jam. Otra cosa negativa, pero que le dio sonido durante el año y relevancia. Cuando le quemaron el Bugatti. Ya ustedes saben que le quemaron el Bugatti. Y este acusa de manera directa a Bibi de voz Oigan esto, a Bibi de voz y hasta el mayor clásico. Fue mencionado en ese expediente que supuestamente fue Bibi quien le mandó mediante una ganga que opera en Miami a quemar el Bugatti supuestamente a el Alfa. Otra cosa, los líos constantes con Rochi de tiradera ya ustedes saben, van y vienen. Madison Square Garden, primer artista urbano dominicano en abarrotarlo solo, no de que como invitado, sino con un concierto propio la llegada del Bugatti ARD eso fue noticia es increíble que una persona se mantenga relevante durante todo un año por la compra de un simple vehículo pero así fue la boda también mi gente la boda con su esposa o sea con su novia de más de 15 años que finalmente a principios de, de este mes de diciembre se llevó a cabo y ya para finalizar el anuncio de su concierto para el año próximo en el Estadio Olímpico, eh, cuando rompió en el Baja Beast Fest en México, o sea que abarrotó en un festival allá, y la foto falsa con el rapero norteamericano Drake, o sea, que publicó una foto, la gente entendió que era una colaboración y era un montaje. Gente, en la posición número 2 tenemos nada más y nada menos que Atoquicha. Durante todo el año, mi gente empezó teniendo relevancia por la controversia de la canción de Zacato Escolar, debido a la utilización del uniforme que se usaba antes en las escuelas públicas de República Dominicana. Y como era un contenido fuerte, tanto el video como en las letras, esto trajo controversia. Es tanto así que ellos. Decidieron retirar el video de las plataformas de YouTube. Controversia de Toquicha con las fotos de la Virgen de la Altagracia en un altar en Jarabacoa. Todo esto eh, fue merecedora. Por esto ella fue merecedora de persona no grata en la ciudad de La Vega. Debido a esto y hasta presa la querían meter. Luego ella se disculpó y gracias a Dios esto se quedó ahí. Pero ¿qué pasa? Pocos días después de eso. Salen un video besándose con una mujer. Y ya ustedes saben que nuevamente fue noticia en República Dominicana, mi gente. Tenemos también que eh, la canción La Perra en Calor con J Balvin y la canción con Rosalía. Eso dio agua de beber. A J Balvin lo censuraron también en su país, Colombia, debido a esta canción. Su presentación en los Latin Grammy. En donde des, primero fue la alfombra extravagante, y al, final, al finalización de su participación, le dio un beso en la boca a Rosalía. Mi gente, yo creo aquí, me volé del 4, me estoy dando cuenta, la posición número 2 y me volé la número 3, que es nada más y nada menos que de la materialista. La materialista no hizo mucho que digamos durante el año. De hecho, se mantuvo gran parte del mismo en bajo perfil. Pero, ¿qué pasa? Que la única noticia que ella dio, la única controversia, fue suficiente como para que el año entero se, se siga hablando de ella. Y fue la polémica con su OnlyFans, la creación del mismo, los videos y fotos de contenido triple X filtrados. Posteriormente a eso salió llorando en un programa, en el programa perdón, Vale por tres. Diciendo que estaba arrepentida, pero ni 24 horas después de esa lloradera dijo que el OnlyFans no lo iba a eliminar. Y ya ustedes saben que esa sola noticia ha hecho que para el año que viene se siga hablando de la materialista. Esa fue la posición número 3. La 2 se la dije que era toquicha porque me lo volé. Y a continuación, la posición número 1. Pero antes de, les traigo unos bonus. Debido a que hay un par de personas por ahí. Hicieron su sonidito y su cosita, pero eh, lo tengo en un listado aparte como bonus antes de darle la posición número uno. Y se trata nada más y nada menos que de Fausto Mata, boque piano, debido a la tiranía con la, con la música urbana y también su estado de salud que en varias ocasiones se ha visto desmejorado. El apresamiento de Jan Alán, el seno que se le salió a Chedi García, en donde la acusan de que fue de verdad. Que fue a propósito, no fue un accidente. Sandra la Sierva también ha sido noticia en gran parte del año, debido a que después de su supuesta conversión al cristianismo ha estado envuelta en muchas controversias. Sammy Sosa, por su parte, involucrado en el caso Antipulpo por sus negocios con el hermano de Danilo Medina, Alexis eh, Vladimir Guerrero Jr., en el deporte, debido a su constante lucha por el premio MVP con Otani. También el MVP del juego de estrellas. Y todo lo que ha hecho Vladimir Guerrero Jr. ha sido noticia. El dominicano drafteado número 5 en la NBA, Chris Duarte, también fue noticia durante gran parte del año. La medalla de plata en los Olímpicos de Tokio 2021 por parte de Mary Lady Pauline. Y ahora, mi gente, con la tan esperada posición número 1. Quiero hacer un paréntesis antes de. Y se trata, y debido a que no es un dominicano per se, no se trata de un dominicano, el de la posición número uno, pero ¿qué pasa? Que los fuertes confrontamientos y enfrentamientos, mejor dicho, con dominicanos han hecho que esta persona, siendo extranjero, sea protagonista en diferentes etapas en República Dominicana y acapare todos los medios nacionales e internacionales, porque los problemas de él con los dominicanos... Se extrapolaron a diferentes países y es nada más y nada menos que el conferencista argentino Agustín Laje. Lo primero es la polémica con el debate eh, del año del siglo eh, de él versus José La Luz, en donde se tocaron los temas del feminismo, las tres causales y la ideología de géneros. Tocaron otro tema, pero nada, estos fueron los más importantes. Ya ustedes saben que se armó un circo mediático en esta entrevista mediante o este debate mediante la, tra la plataforma de alofoque radio show también tenemos la discusión de él con el psiquiatra guerrero el doctor guerrero heredia debido a que lo invitaron a un programa y eso fue otro circo en donde se dijeron de todo salieron disgustados ahí y duraron varias semanas hablando de este problema Recientemente, otro, otra polémica. El lío con Gaby de Sangles, debido a que esta se fue de la emisora donde tenían pautada una supuesta entrevista con Laje, esta por convicción dijo porque no quería verse vinculada con lo que representa Laje, decidió retirarse ya ustedes saben que eso fue un fuego que duró varios días, varias semanas en donde concluyó con la la renuncia de Gaby Desangles del programa Mujeres al Borde Radio. Lío recientemente con Techi Fatule por unas declaraciones que dio en Alofoque en esto no es radio show y Chedi también se metió al bollo donde le ofreció, eh, lo invitó a pelear, luego dijo que no, que era mentira. Bueno, ya ustedes saben todo este sabor, este sazón, este fuego que ha habido con la jefe Techi Fatule y Chedi García por estas declaraciones. Si usted entiende que a mí se me escapó algún personaje, ahí mismo en la caja de los comentarios me puedes dar tu propio listado o este mismo listado, organízalo en el orden que tú quieras, no importa. Y si quieres que haga una parte 2, me lo dejan ahí debajo en la caja de los comentarios, porque con mucho gusto si la mayoría lo pide, yo se los voy a dar. Suscríbanse, comenten, comparten, denle like, activen la campanita, el bonitillo se desvide, mi gente, directamente desde el único canal que te cocina las informaciones. Dios me los bendiga, feliz año nuevo, próspero año nuevo. Pónganse metas que Dios, con fe y haciendo lo correcto, se lo va a cumplir. Dios me los bendiga, mi gente, y beck it.